Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas Liz. noches. Buenas noches. Cari, buenas noches a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta jornada. Este día, ¿verdad? Terminamos pues ya nuestra semana número 2. Estamos prácticamente a la mitad de esta capacitación, a la mitad de este webinar. Vamos avanzando con cada una de las temáticas solicitadas, ¿verdad? Acorde al avance que ustedes van teniendo pues dentro de la plataforma. Cabe mencionar, señores, que ya pues para este fin de semana debe de estar completado, ¿verdad? El examen de mitad de curso. Así es que vayan revisando, ¿verdad? En el espacio que ustedes tengan disponible, chequen, ¿verdad? Algo que tal vez no hayan realizado, ¿verdad? Vayan completándolo, porque de esa manera, ¿verdad? Se les va a enviar a ustedes la revisión, ¿verdad? De sus notas. Las pantallas que ustedes me envían, esas no van, ¿verdad? No van incluidas, lo aclaro. Sí, sino que eso es parte de mi revisión personal, donde yo pues voy observando el avance de cada uno de ustedes, me da la idea que al otro lado pues están trabajando, que están pues prestando atención a la temática y van desarrollando los ejercicios a la par. Como dije a un principio, yo puedo entender que tal vez en algún momento tengamos alguna falla con nuestro equipo o que tal vez vamos manejando, venimos saliendo del trabajo, pero de la manera de lo posible, que cuando tenga el espacio, el tiempo, haga los ejercicios, porque de esa forma es como usted pues va a ir avanzando. En el material, ¿verdad? Va a ir avanzando en el desarrollo de la destreza, porque eso es lo que se requiere, que usted pues practique y de esa manera, ¿verdad? Vamos a ir completando tanto lo que trabajamos en la hora clase como en lo que usted va completando dentro de lo que sería la plataforma. Bien, vamos a compartir la temática. Les envié por ahí el archivo, hace más o menos una hora, les envié el archivo el cual íbamos a utilizar, ¿verdad? El cual está enfocado a lo que es los temas de funciones, ¿verdad? Las diferencias que existen en lo que son funciones, fórmulas, aunque el día de ayer, ¿verdad? En un par de ejercicios dimos como una pequeña introducción a lo que es el uso de funciones, ¿verdad? Dentro de Microsoft Excel existe pues una variedad de funciones. Ya trabajamos las referencias a celdas, dentro de las cuales pues aplicamos también diversas fórmulas, diversas funciones aplicado, ¿verdad? A las referencias absolutas, a las referencias relativas, las referencias mixtas que también se trabajaron. Y pues ahora vamos a profundizar un poquitito más lo que es la parte de las fórmulas y funciones. Ya les comparto la presentación. Espero que ya tengan el ejercicio activado. Solo regálenme un segundito. Ahí está mi pantalla. Revisamos, ¿verdad? El objetivo de esta clase es que usted, pues, al finalizar la hora, ¿verdad? Pueda identificar lo que son las diferencias, ¿verdad? Que podamos revisar las diferencias entre fórmulas y funciones. Sobre todo, ¿verdad? Poder analizar las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Que se tiene el hacer un aplicativo de una función entre lo que es el uso de las mismas. Bien, la principal diferencia, vamos a mencionarlo, la principal diferencia entre una función y una fórmula dentro de Microsoft Excel es la siguiente. En la fórmula, usted elabora una ecuación,
una ecuación matemática, es aplicado al área de las matemáticas, a una suma, a una resta, a una multiplicación, a una división o a una ecuación combinada entre ellas. ¿Sí? El usuario escribe para obtener un resultado, mientras que en una función, ¿sí? Es una fórmula predeterminada. Por ejemplo, ¿verdad? El seleccionar la función suma, el seleccionar la función promedio, el seleccionar la función contar, por ejemplo, la máxima, la min, ¿sí? Porque esta ya viene dada por Microsoft Excel. En cambio, en una fórmula, como usted pues, puede observar acá en la lámina, usted escribe el qué. El operando, el operador, el operando, el operador, ¿sí? El operador, ¿verdad? Puede ser una suma, puede ser una resta, una multiplicación, una división, un exponencial, un porcentaje, ¿sí? Son los diversos operadores matemáticos. Nosotros aprendimos cuatro operaciones matemáticas básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, esas pueden ser aplicadas, pueden ser elaboradas dentro de Microsoft Excel. Así como nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, podemos realizar ese mismo aplicativo dentro de una hoja de cálculo. Bien. Ahora, cuando nosotros elaboramos una fórmula, pueden haber errores, ¿sí? Eso siempre se da. Para iniciar una fórmula, ¿verdad? Nosotros comenzamos con el signo igual. Hay usuarios que prefieren mejor utilizar el signo más. Es válido. Sí, también Excel nos acepta que antes de escribir una fórmula, coloquemos el signo igual. ¿Pueden haber errores dentro de esa fórmula? Sí. Dice que cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede Excel, hay ocasiones que Excel nos avisa. ¿Sí? Y nos dice, mire, hemos encontrado algún error. Pueden haber errores de escritura, que tal vez a mí me hace falta, me haga falta alguna comilla. Hay ciertos errores que Excel puede corregir, como nos hace la pregunta acá en este ejemplo. ¿Desea aceptar la corrección? Sí. Ahí usted define si quiere que Excel se lo corrija o lo quiere corregir usted. Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece una celda con un símbolo de advertencia, un símbolo en la esquina superior como este. ¿Sí? A veces se lo da. O sea, emite tal vez el resultado. Pero a través de esta advertencia, ¿verdad? Nos puede indicar, mire, tal vez no reconoce el resultado, puede hacer de que sean valores en los cuales se requiera convertirlos a número, o a veces él mismo emite algunos mensajes dentro de esta advertencia. Ahora bien, cuando emite este símbolo dice que dependiendo, ojo, dependiendo del tipo de error, al hacer clic en este cuadrito va a mostrar este icono donde dice error de nombre no válido. ¿Desea ayuda sobre este error? ¿Quiere mostrar los pasos de cálculo? ¿Quiere omitir o modificar en la barra de fórmulas? Cuando da error de nombre. ¿Sí? Puede hacer que tal vez el nombre de la función esté mal escrita. Puede hacer que tal vez usted está seleccionando un valor numérico. Perdón, usted puede hacer que seleccione una celda donde haya contenido numérico, una celda donde haya contenido de texto. No puede sumar, no puede restar, no puede realizar ninguna operación matemática con números y letras. Entonces puede dar un error. Entonces, dependiendo de el tipo de error que le emita, así usted pues puede corregirlo.
Existen diversos tipos de errores, ¿verdad? Puede introducir la fórmula donde nos aparezca un contenido como este. Hashtag texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Un error común que se da es el hashtag, ¿sí? El hashtag se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente, cuando su longitud es muy pequeña, ¿verdad? Y necesitamos más espacio para visualizar el contenido, ya sea de una fórmula, de una función o de una cadena de texto que se tenga. Sea muy angosta, necesitamos ampliar ese espacio, necesitamos ampliar la columna para que se pueda visualizar el resultado. O cuando se realiza una fecha o una hora negativa. Valor, cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, ¿sí? Lo que mencionaba, como puede ser sumar textos. Si usted accidentalmente tomó la celda A1, donde está el número 5, por ejemplo, la celda B1, donde hay una cadena de caracteres, no puede hacer la sumatoria, no puede haber un resultado y se emite un error de valor. ¿Cuándo divide un número por cero? Algo que no existe. Y eso es en matemáticas, ¿verdad? Si usted selecciona dos entre cero, no existe ese resultado. Es inválido. Bien, vamos entonces a la parte práctica. Tienen ustedes ahí el archivo. Bien, vamos a compartir. Dame. Veamos entonces el primer ejercicio, ¿verdad? Aplicando pues lo que son fórmulas y lo que son funciones. En el caso de las funciones, ¿verdad? Mencioné que nosotros vamos a ir, perdón, en el caso de las fórmulas, iniciamos con el signo igual, ¿verdad? Para poder elaborar la fórmula, la cual es escrita por usted, es escrita por el usuario. En el caso de las funciones, nosotros las vamos a encontrar acá en la pestaña Fórmulas. Hay una diversa variedad, hay diversas categorías de funciones dentro de Excel. Y les digo, soy honesta, imposible que las veamos todas en 16 horas. Necesitaríamos pues mucho más tiempo, ¿verdad? Para poder explorar las funciones lógicas, las funciones de referencia y búsqueda, las funciones de texto, las funciones matemáticas y trigonométricas, si usted se fija. Son muchas, función seno, coseno, función producto, combinar, cociente, tangente, coseno, logarítmicas, máximos común divisor, máximo común múltiplo, potencia, producto, raíz, redondear, son muchas, ¿sí? Les miento si les digo, miren, me las puedo todas también, porque tampoco, no me las puedo todas, pero sí conozco muchas de ellas. ¿Verdad? Dependiendo del área en el cual nosotros nos desempeñemos, ¿verdad? Sí podemos utilizarlas, ¿verdad? Hay quienes, pues, que en el área matemática o trigonométrica, pues, hacen uso de estos para sacar, pues, algún gráfico trigonométrico también, ¿verdad? O cuando están aplicando funciones trigonométricas, son bastante buenas, ¿verdad? Para hacer uso de ellas. Funciones financieras, función pago, función capital, función interés.
función pago print, ¿verdad? Función moneda, me parece. Ah, no, función número de periodo, función moneda. Si algunos, pues nos dedicamos a lo que es la parte financiera, ¿sí? Es muy útil este tipo de funciones. Fecha y hora también no se queda atrás, ¿verdad? Si nosotros administramos lo que es un horario o calendarios de actividades, proyecciones con tiempo, la función día, la función lab, día sem, fecha mes, etcétera, son funciones, ¿verdad? Muy útiles para poder hacer cálculos donde se aplican fechas y horas. Bien, y pues también hay más funciones, ¿verdad? Funciones estadísticas, como mencioné, funciones de ingeniería, de cubo, información, compatibilidad, etcétera, ¿verdad? Hay una gran variedad de funciones dentro de Microsoft Excel. Nosotros vamos a tratar la manera de ver con las cuantas porque es muy, muy extenso. Bien, haciendo la suma igual. Hago clic en el primer valor, más, ¿sí? En este caso, la representación de la suma a través de una fórmula. No lo voy a hacer a través de la función suma, sino que a través de una fórmula voy a utilizar el signo más B4. Presionamos Enter y aquí obtenemos el resultado. Excel tiene sus bondades. No vamos a ir escribiendo fórmula por fórmula por fórmula por fórmula. No, señores. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha. Puedo presionar doble clic y obtener el resultado. ¿Sí? La otra manera que hemos aplicado, ubicándonos en la esquina inferior derecha, hago clic y autorrelleno. ¿Estamos? Vamos avanzando. Aquí lo estamos haciendo, ¿verdad? A través de fórmulas. Igual, resta. Voy a seleccionar este, el dato A4, menos, lo voy a hacer a propósito, la palabra datos 2. Datos 2. Lo estoy haciendo a propósito. Enter. Mire, me emite un error de valor, lo que mencionaba. No podemos, ¿verdad?, hacer una sumatoria, una diferencia, un producto, seleccionando celdas en las cuales una sea numérico y la otra sea carácter o alfabético. Y pues, mire, aparece un pequeño triangulito. Aquí está el símbolo de advertencia, donde me indica, mire, un valor utilizado en la fórmula es un tipo de dato erróneo. Aquí viene, en verdad, como, aquí viene como el apoyo o sugerencias que Microsoft Excel nos da para poder corregir los resultados de una celda. Hago clic, mire, y puedo. El error en el valor, una ayuda sobre este error, mostrar los pasos de cálculo, omitir el error, modificar en la barra de fórmulas u opciones de comprobación. ¿Qué pasa si yo hago clic en mostrar pasos de cálculo? Bueno, mire, puede decir usted, yo considero que está bien, yo he seleccionado la celda correcta, pero si usted observa acá en los pasos de cálculo, me dice, mire, voy a evaluar 8. ¿Qué es 8? Bueno, el dato 1 en la celda 4, menos a datos 2, que es el contenido de la siguiente. Evalúo. Reiniciar. Ahí está, mire, evaluar a 4. Perfecto, es 8. Menos B3, dato 2. Ahí me está especificando, ¿verdad? Que la siguiente evaluación dará como resultado un error. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Corrijamos para que obtengamos la resta. Enter.
Me ubico en la esquina inferior derecha, doble clic y ahí obtengo el resultado. Producto igual dato 1 por dato 2. Aquí en el caso del producto, señores, no vamos a utilizar la X como símbolo de multiplicación, como nosotros lo trabajamos en matemáticas, sino que utilizamos el asterisco que me indica multiplicación. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Enter. Autorrellenamos. División. Igual el dato 1, de la misma manera con la división. No utilizamos el puntito, el guioncito y el puntito abajo, sino que la pleca. La pleca. Entre el dato 2. Enter. Autorrelleno. ¿Estamos? Bien, vamos a autorrellenar. Ahora, en este... Eso. Perdón, Fátima. ¿Entre cuál número lo dividió? Es que no Todo, encontraba la pregunta. todo lo estoy, todas las operaciones las estoy realizando, el dato 1 y el dato 2, la columna A y la columna B. Gracias. En el caso de la división, mire, me presenta pues muchos decimales. Entonces acá, pues teniéndolo seleccionado, me voy al menú inicio, mire, y voy a disminuir los decimales. Tengo para aumentar, tengo para disminuir. Lo voy a dejar con dos decimales y lo voy a centrar. Va, repito, mire, en cada fórmula estoy trabajando con la columna A y la columna B. Suma A4 más B4. Mire, y si usted observa, todo es relativo. Voy al siguiente. A4 menos B4. A4 por B4. A4 entre B4, la división. Bien, vamos a la potencia. Vamos a la potencia acá en la celda G4, igual. En el caso de la potencia, quizás vamos a hacer una potencia. Todos los datos 1 al cuadrado, ¿sí? Es decir, dato 1 al gere y este símbolo, el símbolo como el circunflejo. En mi caso, en mi teclado está a la par de la ñ. Ahí está. Chéquelo, por favor. Sí, muy bien. A la par del, perdón, a la par de la ñ. Bien, al cuadrado. ¿Sí? Esto es como si nosotros tuviésemos así, por ejemplo, a la 2. Ahí más o menos me salió. Algo así. A al cuadrado. No soy tan buena para el dibujo. Bien. Enter. Es decir, todos los datos 1 los vamos a colocar al cuadrado. Es decir, 8 por 8, 64. Y cuando haga el autofill, el autorrelleno, 10 al cuadrado, 100.
5 al cuadrado, 25. Yo no puedo sacarlo. Pero ahí sí tendríamos que buscar. El de la potencia. Sí, tendríamos que buscarlo. Vean el símbolo. Bueno, en mi caso me sale con alt gr a la par de la ñ, porque también ahí está el símbolo. Debería de buscar en su teclado, en primer lugar, dónde está. Sí, está a la par de la ñ. Con alt gr no le aparece. Y solo shift y el alt gr y presione la barra espaciadora. Vea. Permítame. Porque se me borró todo. Ay. Lick. Sí, Edwin. Perdón, Lick. Fíjese de que en mi caso está la tecla, ¿verdad? Con el símbolo. Pero al presionar la tecla, después tengo que ingresar el dígito al que quiero elevar la potencia. Ahí me activa el símbolo. Ahí le activé. No sé si me explico. Tal vez eso le falta al compañero que está preguntando. Va, repítalo, por favor, para que escuche. Vaya, la tecla o el símbolo está a la par de la ñ. Vaya, que presione la combinación de tecla con el símbolo S y después digite el número al que va a elevarse la potencia, pues. No sé si me explico o la confundí más. Bien, sino también, bueno, el código ASCII, no sé, Katherine, ¿me escucha? Si tiene, si su computadora, si su teclado, perdón, si su teclado ¿sí? tiene teclado numérico al lado derecho. No, mi laptop no tiene, por eso es que hay algunas funciones que usted dice y no las puedo poner, es más, cuando he puesto F4, no puedo, sino que simplemente tengo que ponerlo así manual, ¿verdad? El signo del dólar adelante y atrás de cada número y letra, pero no sé cómo configurarlo en mi compu. Con la tecla función, porque debe ser la tecla FN a la par de control. María José nos levantó la mano, tal vez algo nos quiera compartir. No, licenciada, fue sin querer, disculpe. Bueno, se lo voy a copiar, Katherine, aquí en el chat. Vale, que está bien, gracias. Ahí está, miren, cópialo y lo pega a la par de la función. Ahí se los compartí. Licenciada, a mí me pasaba lo mismo que a la compañera y solo presioné Alt GR y a la par de la ñ, cabal, como se estaba diciendo. Y ahí apareció porque realmente no se mira en sí en el teclado si está la tecla, pero al presionar sí, sí sale. No sé si le puede ayudar. Ahí nos compartió otra opinión. Acá en el chat me describe una compañera y me dice, a mí no me funciona F4 y tampoco FN. Siempre lo hago manual. Verificaron con FN, o sea, va manteniendo presionada la tecla FN y luego F4. Así es como tendría que funcionar el símbolo de dólar. Chéquenlo así, Fátima. O sea, hay que mantener presionada la tecla FN y sin soltar F4. Vea, Katherine, también esta otra alternativa. Sí, realmente, pues, no todos tenemos, ¿verdad?, el mismo equipo, la misma computadora. ¿Sí, Dora Alicia? Lo del inconveniente de la potencia, por ejemplo, si la Lacton es reciente, tiene que ver que diga en español abajo el teclado. Tiene que estar en español, español. Y luego tiene que presionar la tecla Shift a la par de la P. Ahí está el de potencia. Okay. Bien, Katherine, ahí está otra opinión de la compañera. Gracias. Ahorita estoy probándolas, como están diciendo, porque esa que dijo usted, la de FN, y luego presionar F4, sí me funciona, pero estoy probando las otras y como que no me agarra. Pero ya le funcionó el símbolo de dólar en las fórmulas. Sí, ya me funcionó con FN y luego presionar F4.
Ya probé y sí funciona. Sí me Vaya. funciona, gracias. Está Sí. yendo al coche. Díganos, compártanos. Click, click. Fíjese que yo no me Díganos. salía igual, pero probé, digamos, con Alt gradiente y Control Alt y la, bueno, el símbolo y después espacio y ahí me apareció. Alternativa, sí, muchas gracias. Va y nos dice, presionar la tecla Alt y sin soltar, ah, perdón, Alt GR, ¿verdad? Sí, Alt GR y luego presionar la tecla que está a la par de la ñ, soltarla y volver a presionar para que salga, como barra espaciadora, creo que también a veces al presionar la barra espaciadora ya sale el símbolo de. Con lo que acaba de decir la compañera, este sí me funcionó, fíjese. Gracias, muchas gracias. Vale, ok, gracias ahí a los que compartieron, ¿verdad? Sí, aquí yo no les puedo decir, miren, lo van a encontrar siempre de esta manera, porque es mentira, ¿sí? Varía, vea de que A ver. acá contando con tanto equipo, ¿verdad? Que sale al mercado, las mejoras, ¿verdad? Nuevas teclas, o inclusive a veces hasta las posiciones que tienen las teclas, ¿verdad? Siempre se mantiene lo que es el teclado numérico, el teclado básico, pero en algunas no viene el teclado numérico, que son las teclas de números, valga la redundancia, que están al lado derecho. Algunas no están, pero las alternativas, ¿verdad? Para colocar los símbolos, pues hay que buscarlos. Bien, entonces tenemos que todos los estamos direccionando, le estamos aplicando la potencia al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, 64, 10 al cuadrado, 100, 5 al cuadrado, 25, 20 al cuadrado, 400, etcétera. Bien, entonces vamos a hacer el autofill. Ahí está. A este le voy a poner potencia. Espacio dato 1. Potencia, espacio, dato 1. Ajustar texto. Mire, para que me quede potencia arriba y dato 1 abajo. Voy a insertar una columna entre G y H para colocar una potencia cúbica para el dato 2. Entonces me ubico acá en la columna H. Mire, acá en el encabezado, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Me ubico exacto. Mire, acá en el encabezado, clic derecho, insertar. Potencia, dato 2. Uy, potencia, dato 2. Igual, el dato 2 elevado. Elevado al cubo. Elevado al cubo. Enter. Bien. Autorrelleno. Sí, Hilary. Disculpe, antes que siga continuando con eso, ¿cómo pasó lo de promedio fórmula a la par para hacer el dato 2? Inserté acá una columna, por eso dije, entre columna G y H, que era donde estaba el promedio, voy a insertar una nueva columna. Hago clic derecho sobre columna H, clic derecho, insertar. Hágalo y me comenta. Hoy sí, ya, gracias. Click puede poner la fórmula Potencia. del dato 2. ¿Cómo hizo para poner la forma del texto de opción de dato que le quedara arriba y abajo para que se vea bien este texto? Datos acabar. Ajustar texto. Aquí está, mire. Ajustar texto. B4. Maritza, ajustar texto. Oh, okay, voy a intentarlo. Gracias. Bueno. Doralicia, perdón, ¿le salió lo de la potencia? ¿Esta? ¿La cúbica? Sí, ya, lo que no me había percatado que había puesto B4 y yo estaba trabajando con A4, pero ya. Sí, es con B, porque dejamos dato 1, potencia cuadrada, dato 2, cúbica. Vale, ahora para las
para la fórmula dice aplicar acá. Aplicamos para la columna y la fórmula, perdón, un promedio con fórmula, ¿sí? Un promedio con fórmula. Aquí en este caso la tendríamos que hacer la sumatoria de cada uno de estos valores y dividirlos entre el número de ellos. No nos está pidiendo con fórmula, lo vamos a modificar. Promedio, vamos a borrar fórmula, función. Promedio, función. Vamos a utilizar acá, estando, nos ubicamos en la celda I4 y acá yo tengo autosuma, dentro de la cual va a seleccionar promedio, ¿sí? Muestra o obtiene la media aritmética, el valor medio de un rango de celdas. La media aritmética, ¿verdad? Es la sumatoria de todos los números divididos entre el número de ellos. Entonces voy a seleccionar promedio, ¿sí? En este caso, como antes de colocar promedio no tengo valores numéricos arriba, no tengo, él toma automáticamente los valores que están a la izquierda. Siempre es importante revisar que el rango sea el que está seleccionado, sea el correcto. Presionamos Enter y autorrellenamos. Quedó más o menos así. Tenemos acá los operandos. Asígnele un color de relleno diferente. A los operandos y al resultado otro color. Vale. Desde en eso de promedio le dio igual promedio y posteriormente seleccionó desde el dato, desde la celda A4 hasta llegar a la celda de. Bueno, creo que la H, no me equivoco, la de H4, Maritza. Ah, ok. Las voy a esperar por si alguien se quedó. Hola, Liz. Fíjese que yo lo hice así como lo hizo usted, pero en promedio me sale otro dato, me sale 14.128 y tengo los mismos datos. Y en las mismas columnas. Ah, permítame, permítame, permítame. Porque el promedio solamente sería a partir de la suma. No vamos a tomar 8 ni 24, perdón, ahí me he equivocado. Solamente estoy mostrando, permítame, respondiendo acá al chat de dato 2. Ahorita, Hilary, no sé, me comenta, me confirma si lo tiene. Ahí está. Okay. Sí, vale. Gracias, gracias. Voy a revisar esta, la de función promedio. Sí, porque aquí hemos seleccionado todo. No voy a incluir dato 1 ni dato 2. Entonces, ¿a partir de dónde tendría que comenzar el rango? Suma. No, de la suma. ¿Cuál sería la celda? C4. Exacto, gracias. Enter. Vale, vean ahora si este sería el resultado para la compañera. Voy a disminuir los decimales. Solo le voy a dejar un decimal. Le dio esto. Ay, Silly. Gracias. Bye. Ahí nos habíamos equivocado. Bien, voy a seleccionar entonces los encabezados para hacer una... Licenciada, no entendí la modificación que se le hizo al promedio. Ah, va. Lo que sucede es que cuando yo utilicé la función promedio, Excel por default toma
todos los valores numéricos que se encuentren a la izquierda. ¿Sí? Él detecta que hay valores numéricos, ya sea en la parte superior o al lado izquierdo, o en todo caso al lado derecho. Aquí él no tomó el rango superior porque antes de la función promedio lo que hay es un texto. ¿Me explico? Si antes de la etiqueta o del rótulo de datos promedio de función hubiese habido un 40 y arriba un 30, 5, 10, 15, o sea, valores numéricos, él hubiese tomado por default ese rango, el rango de arriba, el rango superior. Pero como no lo hay, él toma todo este rango, él tomó todito, desde acá, o sea, desde A4 hasta H4. Él lo tomó. Por eso es que me dio un resultado diferente y la compañera hizo la observación. Probablemente ella sí seleccionó desde suma hasta H, desde C4 hasta H4, que es la selección correcta. Pero en mi caso yo no me percaté y cuando utilicé, lo voy a borrar, cuando apliqué aquí de una vez, promedio, mire, él toma desde A4 hasta H4. No sé si me doy a entender. O sea que tendría que ser desde suma nada más, no desde el dato 1. Exacto, no desde dato 1, porque estoy sacando el promedio del resultado. Ok, gracias. Sí, ya comprendí, gracias. Aunque, inclusive, como estamos sacando la suma, la resta, el promedio, el producto, cada uno de estos ítems, piense que quizás lo vamos a corregir. Vamos a sacar el promedio, no de todo ese resultado, sino que nada más el promedio de dato 1 y de dato 2. ¿Se fijaron? Porque estamos sacando la suma de dato 1 y de dato 2, la resta de dato 1 y de dato 2, el producto de 1 y 2, división de 1 y 2, la potencia de 1, la potencia de 2. Entonces tendría que ser el promedio de dato 1 y de dato 2. Mire. ¿Estamos? Sí. Sería lo correcto. Bien. Entonces, vamos a modificar acá el alto de la fila. Vamos a combinar estas, combinar y centrar. Y va a colocar, insertar, word art, fórmulas. Tomoli, solo dato 1 y dato 2, porque a mí me da 32. Solamente tomé dato 1 y dato 2, ya se lo muestro. Para el promedio, sería el promedio, Fátima, no sé, tal vez accidentalmente tomó la suma. Sí. Fórmulas. Puede asignar acá color diferente para estos. Nos vamos acá en la esquina inferior derecha de alineación, relleno, efectos. Puede seleccionar un color 1, un color 2. Y que usted pues matiza. Variantes desde la esquina. Aceptar y aceptar. ¿Estamos? Como estamos trabajando con fórmulas, va a insertar formas de ecuación. Benjamín. Sí, perdón, no sé si puede repetir cómo fue que rellenó las columnas de dato 1 y dato 2, porque no lo vi, por Ok, favor. Ahorita les muestro. Seleccionamos el rango. Vea que es un relleno diferente. Habitualmente nosotros lo podremos hacer con el baldecito utilizando colores sólidos. Dentro de formato de celdas, relleno, primero seleccionamos el rango. Relleno,
Aquí tenemos los colores que aparecen pues en el baldecito de pintura. Usted puede aplicar un efecto de relleno con dos colores o elementos preestablecidos. Aquí está con dos colores. Selecciona usted el color 1 que le guste, selecciona el color 2 y luego pues puede jugar con los estilos de sombreado. Desde la esquina, desde el centro, puede aquí cambiar los variantes, aceptar y aceptar. Entonces ya el relleno pues se ve un poco más diferente a utilizar un color sólido como se ve acá en operandos y en resultados. Hágalo. Gracias, Lee. Aquí estoy colocando pues nada más las autoformas. Bien, ahí en una autoforma, ¿verdad? Le pone su nombre completo, elaborado por su nombre completo. Que estoy aplicando bisel, primero el color, en efectos, bisel, mire, aquí usted elige el bisel que más le guste, selecciona el objeto, puede cambiarle acá el estilo, efectos de sombra, preestablecidos, mire, ya nos queda. Va ejercicio 1, guión bajo, fórmulas. Ejercicio 1, guión bajo, fórmulas. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Vamos al ejercicio número 2. Esta es como una pequeña planilla, mire. Vamos a insertar un par de filas para colocar la temática. Seleccionamos acá la fila 1, el encabezado de la fila. Voy hacia abajo 2, clic derecho, insertar. Repito, mire, nos ubicamos acá en los encabezados de la fila. Hago clic y sin soltar bajo, clic derecho, insertar. ¿De acuerdo? Igual, ¿verdad? Colocamos acá la temática. Planilla mensual. Seleccionamos y voy a chiquitar la letra. Si alguien se queda dado, me lo indica, por favor. Sí, yo me quedé, perdón. No se preocupe, dígame, ¿en qué parte se quedó? Después de hacer las dos primeras celdas, Acá. luego se fue para insertar o cómo. Exacto, seleccionamos acá, clic derecho, insertar, para colocar dos filas arriba. ¿Le salió? Sí, ya. Ahora inserta un texto artístico, un texto gráfico para colocar el tema, la planilla mensual. Clic en donde se fue para el texto artístico para agregarle así como se hizo y ponerle de color y plantilla mensual. Insertar, Word Art, insertar texto y aquí selecciona el que más le guste. Okay, gracias. Bueno. Lic, perdón, pero ¿cómo hace para que, porque vi que el rectángulo lo estiró, el rectángulo de texto, planilla mensual?
Sí, lo estiré. No, Con la idea de que cubra las filas. Ajá. sí, perdón, pero ese color naranja, el fondo, ¿cómo fue que se lo dio? Si es plantilla de Word Art, Exacto. no sé. Formato. Ahorita lo muestro. Formato y acá en estilos de forma. Ah, okay, gracias, Rick. Hágalo. Ahí lo espero para, los espero para hacer las fórmulas. Gracias, Vicky. Bien, uso de fórmulas y funciones. Bien, me está solicitando entonces el descuento del seguro, que sería el 3% igual el sueldo por el 3%. Aquí se lo voy a asignar. Igual el sueldo por el 3%. Enter. Me ubico en la esquina inferior derecha, autorrelleno. Voy a aplicar el símbolo de dólar acá, el español El Salvador. Voy a la AFP. Igual el sueldo por el 8%. Vale, los voy a esperar. Enter. Autorrellena. Luego el sueldo por el 10%. Lic, ¿puede repetir la fórmula anterior, por favor? Igual el sueldo por el 3%. Gracias. Ahí está. Uy. Están algo altos los descuentos, ¿verdad? Pero la verdad es que los sueldos los amerita. Son bastante altos también. Bien. Autorrellenamos la renta igual el sueldo por el 10%. Bien, aquí tenemos ya, ¿verdad? Los descuentos. Voy a seleccionar todo esto para que me le aplique el símbolo de dólar de una sola vez. En cuanto al total de descuentos, vamos a aplicar la sumatoria. Igual, mire, suma, igual suma, o si no, autosuma, suma. Ojo, él toma todo el rango numérico. Rango numérico del extremo izquierdo. Lick, disculpe que me moleste, ¿puede repetir el proceso para hacer la multiplicación por el porcentaje? ¿Cuál porcentaje? Del 3% es que ahí me da diferente, no sé si me equivoqué en algo. Ya lo voy a mostrar, ya lo voy a colocar. Entonces, ojo con esto. El sueldo base no lo vamos a tomar en cuenta dentro del total, porque me está pidiendo el total del 21%, que sería el total de los descuentos. Entonces acá simplemente puedo volver a seleccionar, mire, el rango de los tres porcentajes. Enter. Y este es el porcentaje de descuento, el total de descuentos. Va, aquí está. Para el compañero que nos solicitó.
Según veía, sería igual C4 por 3%, ¿verdad? Exacto. Y Es no el le da. 3%. El 3% lo puso manual, ¿verdad? 3 y el porcentaje. Sí. Déjeme lo intento, ya le confío. Si no, me puede compartir, me avisa. Ok, ya le aviso. ¿Y cómo hizo para mover lo de ese texto que insertó? Ahí ¿Cuál? no me percaté del texto donde dice planilla mensual. Usted dio Contexto. insertar el texto, pero de ahí lo jaló para allá arriba. Exacto, sí, claro, lo ubiqué, ¿verdad? Lo hice más chiquito, la letra la tengo de tamaño 28. La letra está más achiquitada. Aquí le estoy aumentando, pero la tendría que achiquitar para acoplarla. O si no, mire, muevan acá el alto de la fila, ¿ves? El alto lo puede mover. ¿Lo está observando, Dora? Hola, hola. Sí, Va. sí. Aquí usted lo cambia. Va. Y luego lo colorea. ¿A dónde lo va a colorear? Acá en formato, estilos. Y aquí usted puede elegir el que le parezca. Vamos a dejar este tetrito, color negro. Gracias, Lee. Bye. Al compañero que no le habían dado el resultado del 3%, Adrián, ¿me parece? Sí, ya ahorita, ya funcionó, ya me había equivocado en el texto. Gracias. La sumatoria, ¿verdad? Revisen bien la sumatoria porque es la sumatoria de 150, de 400 y de 500. Vamos al líquido. ¿Cuál sería el salario líquido? Bueno, el sueldo base menos el total de descuentos. El salario base menos el total de descuentos. Ahí está. ¿De acuerdo? Vale. Voy a seleccionar toda la tablita. Me van a disculpar que me he pasado un par de minutitos. Me voy acá a la esquina inferior derecha, borde. ¿Verdad? He seleccionado solo la tablita. La temática de planilla mensual no la he seleccionado, solamente la tablita. Mire, se puede ir usted acá a la esquina de fuente, a la esquina de alineación, a la esquina de número, a cualquiera, para que se active formato de celdas. Elegimos el color, similar como lo trabajamos ayer. No, le voy a elegir un doble, línea doble, superior, línea doble, ahí está, superior e inferior y el contorno. Y adentro, pues que le ponga las delgaditas con color. Vea que primero se selecciona el color, el estilo de la línea y luego usted define. Si lo quiere solo arriba, abajo, el contorno, todo cuadriculado, aquí usted lo establece. Uy, no, esta no. Aceptar. Vale, ahí tenemos pues la tabla. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? Sí, disculpe, yo solo quiero saber cuál fue la fórmula del descuento del 21% y del líquido. Ahí Ese me es, quedé. le voy a cambiar acá, mire, para que no diga descuento. Bueno, vamos a ponerle Okay. total descuento, para que aparezca una encima de otra. Ajustamos, mire, ajustar. Estas también las pudiésemos ajustar, aunque no, como no tienen doble, aquí queda ajustado. Pero si disminuimos un poquitito acá, ahí está, renta. AFP. No, me quedaría bien porque si no aparece el hashtag, ¿verdad? Igual que el IS, si yo quisiera que apareciera arriba IS y 3%, no. A menos que, mire, cambiemos el tamaño de la fuente. Ahí sí.
a ver, ahí está. Bueno, en unos tal vez va a funcionar, pero en otros quizás no. Ahí ustedes lo ordenan. Total de descuento. Le voy a quitar el total de descuento líquido. Vale. Lo que es la parte del formato, ¿verdad? Cada uno de ustedes pues, puede ver de qué forma le queda ordenado, con colores, con los bordes. ¿De acuerdo? Ejercicio 2, guión bajo, planilla. Ejercicio 2, guión bajo, planilla. No se le olvide asignar por acá su nombre, elaborado por su nombre completo. ¿De acuerdo? ¿Cómo no, Ruth? Mire. Es la sumatoria, la suma desde D4 hasta F4. Esa es la fórmula. Desde D4 hasta F4. Ok, gracias. Igual sería el del líquido, ¿verdad? El líquido sería igual a el sueldo base menos el total de descuentos. El sueldo base menos el total de descuentos. Lick, ¿podría repetir el paso para hacer los bordes? ¿Cómo no? Vale, seleccionamos toda la tabla. Similar como trabajamos el día de ayer, lo de los grupos, ¿se recuerdan? Seleccionamos la tabla. Me puedo ir a cualquiera de estas tres, a cualquiera de estos tres grupos de iconos. Mire, fuente, alineación, número, a cualquiera de estos tres. Borde. Selecciona el estilo. Yo elegí el doble, ¿verdad? Pero si usted le quiere poner otro, mire, a mí no me gusta el doble, le quiero poner el de líneas punteadas, póngaselo. Ya. Bien, el estilo, el color, luego usted le aplica, ya sea al contorno, al inferior o solo superior e inferior. Aquí usted establece dónde lo quiere aplicar. ¿Estamos? Okay. Muchas gracias, Lick. Bueno, bien, señores, les quité un par de minutitos. El ejercicio 3 nos quedaría pendiente. Si alguien pues lo desea completar en su tiempo disponible, pues lo hace. Solamente me envía el ejercicio 1 y el ejercicio 2. A ambos, por favor, les asigna por acá su espacio elaborado por y su nombre. Si le quieren agregar una imagen, por ejemplo, en el caso de la planilla, una imagen referente a planilla, a monedas, a dinero, se lo puede colocar. Y en el primero, bueno, ya pusimos las autoformas. O si le quieren poner alguna imagen de fórmulas, también se la pueden agregar. Y que vaya, por favor, su nombre. Ambos le toman la foto y me lo envían. Señores, finalizamos una semana número 2, ¿verdad? Esperando pues que sea para bien, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, lo que estamos practicando en la temática. Es importante, ¿verdad? Ir a la par, desarrollando los ejercicios, que pregunten, que participen, eso es bueno, y pues me mandan sus evidencias. Les agradezco su atención. Revisen, por favor, el examen de mitad de curso, ¿verdad? Lo elaboran, ya que tengo entendido que los administradores el fin de semana realizan una revisión del progreso de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Nos quedamos hasta acá. Feliz fin de semana, feliz viernes el día de mañana y que tengan una bonita noche. ¿Se cuidan? Buenas noches. Gracias, Liz. Gracias, buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches.